Hola, hola. Ah, ok, ahora sí tengo audio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen el retraso. Estábamos alistando todo para que Campus TV nos estuviera, bueno, Campus Live nos estuviera transmitiendo. Y bueno, hola, estamos ahorita a punto de presenciar una conferencia que yo creo ninguno de ustedes va a querer perderse. Está bastante divertida. Son los Bully Magnets los que van a estar dando esta conferencia. Ellos son una sociedad histórica, autonombrada. Se dedican a hacer un web show semanal en el cual tratan la historia de forma divertida, así que no creo, bueno, en su, al menos en sus videos, en ningún momento te puedes dormir, y supongo que la conferencia muchísimo menos, así que Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Nosotros somos Bully Magnets y nos dedicamos a la creación de videos por internet. Nos invitó aquí al campus, agradecemos la invitación para dar la conferencia Creación de videos en internet más allá del videoblogging. Bueno, antes de todo es importante como hablar un poco de nosotros. Tenemos un show que se transmite por internet. Es sobre temas históricos y los manejamos con un toque de humor para hacerlos más como sencillos y cercanos a todos. Ajá. Y vamos a hablar precisamente de este fenómeno del blogging, como de la transmisión de videos por internet y cómo se ha desarrollado. Bueno, antes que nada, como es necesario como presentar un poco de nuestro trabajo. Este que ven aquí en la pintura es Jean-Paul Marat. Él es un líder de la Revolución Francesa, funciona como introducción para hablarles de nuestro trabajo, y él era como del ala más radical de los revolucionarios. Tal vez si desempolvan por ahí en sus mentes recordarán la Revolución Francesa, el terror, las guillotinas, cabezas cortadas. Y él precisamente tenía un diario que se llamaba irónicamente El Amigo del Pueblo, en donde se dedicaba a denunciar a todos aquellos que opositores a la Revolución Francesa. Y ya los llevaban a la guillotina y les cortaban la cabeza. Ahora, en este punto, bueno, yo se los podría contar, pero por ejemplo, en este caso, para presentarles un poco de nuestro trabajo, nosotros hicimos una canción al respecto y es precisamente la que ahorita les vamos a poner para que quienes no conozcan lo que hacemos tengan una idea. Hombre culto y le gustaba investigar, científico, filósofo y consultas también da. Pero por su mal genio al diablo todo mandó. Dejó sus libros y se listo en la revolución. Es Marat, es Marat, es Marat, es Marat. Un viejo feo y temperamental. Ar, ar, ar. Para saciar su ira un periódico fundó. El amigo del pueblo fue como se autonombró. De su miseria todos los culpaba por igual, al rey, a los ministros y al cuerpo municipal. Todos los ofendidos lo fueron a perseguir, se tuvo que esconder en las cuacas de París. Estar en el drenaje le causó una enfermedad, desde entonces el pobre no se deja de rascar. Es Marat, es Marat, es Marat, es Marat. Su bañera no puede abandonar. Ar, ar, ar. Las ronchas le causaban un enorme comezón. Poco a poco Marat perdió la razón. 500 o 600 cabezas deben rodar. Solo así podremos asegurar la paz. Es Marat, es Marat, es Marat, es Marat. A todos nos quiere decapitar. Ar, ar, ar. Por un momento la razón pareció recobrar, pero el pastor le dijo, más sangre hay que derramar. Así más listas negras en su baño elaboró. Todos serán enemigos de la revolución. Es Marat, es Marat, es Marat, es Marat. En sus listas tú no quieres estar. A las masas iracundas los ánimos les subió. Centraron su atención en una prisión llena de los nobles que no hacían más que explotar. Ya verán, vamos ya, es hora de matar. Jean-Paul Marat, Jean-Paul Marat, Jean-Paul Marat, Jean-Paul Marat. La turba enfurecida a los reos masacró. En septiembre de 1792, es Marat, es Marat, es Marat, es Marat. Su paranoia empieza a preocupar. Ar, ar, ar. Carlos Corday un día un cuchillo va a comprar. Ya me cansé de este, solo habla de matar.
Al amigo del pueblo alguien tiene que silenciar. Solo así toda esta sangre se detendrá. Fácilmente Corday pudo entrar en su habitación. Tengo una lista de enemigos de la nación. Marat dijo sonriente: muchas gracias, mon ami. A la guillotina los mandaré en un tris. Corday tomó un respiro y el cuchillo ya sacó. A Marat lo dejó como un colador. Es Marat. Es Marat. Es Marat. Es Marat. Tarde o temprano tenía que pasar. Ar, ar, ar. A Charlot la condenaron a la decapitación. Al menos acabé con este reino del terror. Pero lo cierto es que el terror apenas comenzó. Y la figura de Marat solo se engrandeció. Mártir del pueblo santo de la revolución. Le hicieron estampitas con su propia oración. Y a su bañera le hicieron. Bueno, eso es como un poco del trabajo que hacemos en la página que está en el sitio bullymagnets.com. Manejamos diversos temas históricos, vamos desde la Revolución Francesa, la conquista de México, el Japón feudal, y nos dedicamos a producir videos individuales o grupales respecto al tema. Ahora es justo lo que para lo que nos invitó el campus para hablar de este fenómeno del blogging, ¿no? Que ahorita está muy de moda. Precisamente esta producción de videos en internet con este formato de la persona hablando frente a la cámara, diciendo algún monólogo, que ha seguido como una evolución que se ha dado en internet en cuanto al ocio y al entretenimiento. No sé si recuerdan hace unos años, ahorita siguen vigentes los blogs, pero hace unos años fue un fenómeno muy grande, había incluso blogstars y era como lo más común, ¿no? Que todos tuvieran su blog y escribieran en él como un diario, como crónicas o subieran cualquier cosa que escribiera, ¿no? Después esta evolución siguió como en el sentido del podcast, como ejemplo está el de Olayo Rubio, y o sea, esta producción como escrita en internet pasó a ser como auditiva. Ahora los contenidos de ocio y entretenimiento eran más en este sentido. Y justamente ahorita en internet el fenómeno actual y que más se está desarrollando es el video. Es como el fenómeno más vigente. Seguro conocerán a los blogstars y tendrán algunos referentes de Wherever Tomorrow o alguno de ellos. Vamos a ponerles un pequeño video para, no sé, como de ejemplo de lo que... ¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien, porque yo... ¡Ay! Estoy trabajando y de repente empieza a llover. ¡Otro video navideño! ¡Sí, hombre, chingados que no! ¿Les ha pasado que conocer una persona tan pendeja, que les gustaría estar dentro de su mente para saber qué piensan? Como habrán notado, me hice un cambio de imagen. ¡Woo! Es precisamente este como el formato que ahorita se está siguiendo mucho en internet. No sé si a ustedes les agrade o les disguste, pero YouTube, por ejemplo, las visitas están plagadas de este tipo de videos, ¿no? La persona dando el monólogo frente a la cámara. Ahora, nuestra pregunta precisamente va en ese sentido, como si es este el verdadero límite de internet como forma de entretenimiento, o se puede hacer algo como con mayor producción o distinto simplemente. Y en ese sentido, nosotros creemos que no es la única manera de producir material, ¿no? Y creemos que justamente en ese sentido, México, sea, o al menos como en la producción nacional, nos hemos quedado un tanto estancados en esos formatos. Tan solo piensen como en los videos que tienen mayores reproducciones en YouTube, en la lista de ocio, entretenimiento, deportes, y que son como que las cosas que más ubicamos. Videos sobre borrachos, como el ejemplo del FUA, que se hizo como un fenómeno nacional. Peleas de secundaria, es como algo también muy recurrente. La gente ama las peleas de secundaria. Y los videos sobre gatitos, no sé por qué. O repeticiones de goles y partidos. Precisamente apenas cuando fue el Mundial Sub-17, estaba lleno de las repeticiones del partido de México, ¿no? Y en otro sentido, como los blogs. Y justamente en este sentido nosotros decimos como si esa es como la única oferta audiovisual que puede haber en internet. Y como ejemplo tomamos lo que se ha desarrollado en Estados Unidos, que no sé si sigan como otro tipo de shows que se producen allá, pero la oferta es mayor, hay mayor producción audiovisual en ese sentido. Tenemos ejemplos como shows que se analizan películas o se crean canciones,
Y en términos generales, como que se inventan historias y situaciones que van más allá de la persona con la cámara enfrente diciendo el monólogo, ¿no? Entonces, justamente va como en este sentido la producción en Estados Unidos. Y la producción en Estados Unidos es la que nos da como el mejor ejemplo de que se han diversificado los temas, pero va más allá de la aparición de nuevos temas, sino la manera de entender los videos. Eso es lo que ha cambiado realmente la forma de hacerlos y de consumirlos. O sea, solo piensen, hace unos años, si se preguntaba a cualquiera, ¿videos por internet? No había otra cosa que pensar más que YouTube. Actualmente todavía es como el más fuerte, nuestro referente principal, pero ya hay muchas opciones, y opciones que ofrecen cosas muy distintas. Por ejemplo, piensen hace un tiempo cuando veían ¿qué es lo que más se consume en YouTube? Pues ya vimos memes, pero todo era como muy inmediato. Siempre era un video rápido, me divierto al instante y luego ya lo olvido, lo comento, pero ¿cuántos volvieron a ver los videos del gato en el ventilador realmente? Entonces es, lo que ofrece YouTube es muy instantáneo. Han surgido otras plataformas como Blip TV que ya dan lugar a otro tipo de producciones, especialmente shows, porque la gente ya no quiere solamente lo inmediato. Hemos aprendido a consumir otras formas de video. Queremos cosas diferentes, queremos cosas que estén seriadas, queremos cosas más elaboradas. Y no me refiero a un nivel de producción, de efectos especiales, sino cosas que nos ayuden a involucrarnos mucho más con los productos. Un ejemplo que es como uno de los grandes fenómenos que ahorita existen en Estados Unidos es el Nostalgia Critic. No sé si lo conozcan. Él empezó hace como unos 3 años usando este formato del que les hablamos del videoblog. Era él frente a la cámara comentando películas. Pero digamos, no era solo él hablando de, a mí me parece la película tal o esto no me gusta. Sino creó un personaje que consiste en analizar películas malas, pero de los años 90, 80, con esas con las que crecimos, con esas que veíamos en Canal 5, que nos daban mucho gusto, y ahora es como analizarlas y ver realmente lo malas que eran, todo lo que había. Pero, y no se queda él en simplemente les digo, esto está mal, esto está bien, sino ha creado todo un sistema, toda una estructura narrativa para que sean mucho más interesantes. Es decir, ya cuenta chistes, o sea, él es un personaje, cuenta chistes, hay situaciones, se encuentra con los mismos personajes de las películas, muere, revive, viaja en el tiempo, hace de todo. Para que vean más o menos una rápida introducción a su trabajo, para que sepan de qué les hablo. Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember it, so you don't have to. Say, have you ever wanted to see Cary Elwes, Gary Oldman, Urkel, Gabriel Byrne, Pierce Brosnan, Balky from Perfect Strangers, Jane Seymour, that chick from Heroes, Don Rickles, and Eric Idle in a movie together? No, nobody wants to see that, but they did it in the fucking piece of shit called Quest for Camelot. Él es el Nostalgia Critic, y a partir de aquí toma las películas, las va desarrollando, pero es todo un sistema que es como la fantasía, ya no es solamente el producto, ya no uno solo ve la crítica de la película, ya lo ve para ver qué va a pasar en ese universo que él ha creado. Ahora, su trabajo ha ganado muchísimos fans y le ha permitido evolucionar en un sentido, no solo de la producción de sus videos, sino en el concepto en sí mismo de cómo se consumen. Por ejemplo, después de que tuvo éxito, empezó a unir a su página otras personas que hacían reseñas de libros, de películas, de videojuegos, hasta de canciones de rap. Tiene un crítico específico para canciones de rap. En ese sentido de comedia, creó un gran sitio y ahora los personajes interactúan y luego hace cosas como esta imagen que ven. Hizo para su aniversario, hizo toda una producción que es casi como una película y que además luego se puso a vender los DVDs. O sea, esto es para entender que la producción en internet de videos no se queda solo en el instante, en el reply, en el video viral, sino puede ser un negocio y un producto cultural. Ha crecido tanto su trabajo que ha fundado un canal, es Channel Awesome, que ya funciona, es un canal de entretenimiento. Ya es como tener un canal de televisión en toda esa estructura, pero en internet, con todos los beneficios, donde la gente puede pedir lo que quiere ver. Cosas que como esto no lo van a encontrar en la televisión tan fácilmente. Entonces es la pregunta, ¿por qué esperar
a que salga en la televisión, si lo podemos hacer. Y este fenómeno ha creado como que surjan nuevos canales, porque es la opción que tiene opciones más amplias en cuanto a contenidos en internet. Y han surgido, él es un poco antes que el Nostalgia, es el Angry Nerd. Se dedica a revisar malos videojuegos del pasado en este mismo sentido de bromas. Tale of Mer Existence, que es como reflexiones sobre la vida diaria. Cabe mencionar que él es de los pocos que aún continúa en YouTube. Los demás ya tienen sus propios sitios. Y College Humor, que probablemente conozcan, que es un canal dedicado a la comedia y al entretenimiento. Es importante mencionar que todos estos canales no empezaron con gente experta, estudiados en cadenas de cine, de televisión, no. Es usuarios que dijeron, yo quiero ver algo diferente, y se animaron a hacerlo. Entonces es como entender que el formato de los videos por internet puede llegar mucho más lejos. México no tiene por qué seguir estancado en el videoblog que en el resto del mundo hace 4 años que ya empezó a dejarse de lado, y nosotros seguimos ahí. Pero para este tipo de contenidos sí se necesita más trabajo, y más que nada una forma diferente de plantearlo. Y una de las cosas más importantes para esta clase de expresión es tener una idea clara y un guión que nos permita desarrollarlo. Bueno, hola, yo soy Luis, y primero que nada, gracias por estar aquí. Como ya mencionó Antonio y Andrés, aquí en México apenas estamos descubriendo que podemos grabarnos frente a una cámara y fácilmente subirlo a internet y que esto sea consumido por más personas. Sin embargo, quiero hablarles de los recursos, bueno, primero de la elaboración de un guión, pero más que nada de los recursos que tenemos a la mano. Ya lo acaban de mencionar en el escenario principal, el hombre holograma lo mencionó. Los recursos que tenemos ahorita en nuestras computadoras son algo que hace 50 años ni las personas más poderosas y ricas podrían soñar. O sea, piensen en, no yéndonos muy atrás, las cosas antes de YouTube, las cosas antes de Google, ¿cómo ustedes podrían hacer un video? Antes de tener todos estos recursos tan disponibles, la facilidad con la que obtenemos imágenes, información, videos, y todo esto lo podemos resignificar sin plagiarlo, es decir, sin tomarlo solamente y ponerle nuestro nombre, sino resignificar todas esas cosas para crear un propio discurso. Ahora, como ya mencionó Andrés, lo que distingue, lo que va a hacer la diferencia de solamente estar frente a una cámara y hablar y decir cosas de algo un poco más elaborado, es más que nada, primero que nada, un guión. Un guión es indispensable porque es la estructura del mensaje que quieren dar. Porque digamos, improvisar se le puede dar a algunas personas sin nada de experiencia previa pueden ponerse frente a una cámara y dar un discurso que resulte conciso, claro, fácil de digerir, pero lo cierto es que para varias personas la falta de un guión puede derivar en algo así. Que no sé qué hacen en el sistema educativo, no sé qué hacen. Eso es lo que pasa. Y es Gutiérrez Riobó, que se supone que es un gran comunicador en nuestro país. Ahora, ¿cómo empezar a escribir un guión? Yo soy de la idea de que no hay como una fórmula o un método específico para escribir. Realmente uno escribe como le es cómodo. O sea, no hay y más si lo están haciendo para ustedes mismos. Lo único que necesitan es una guía en la que tengan claro por qué camino va a circular el video. O sea, qué cosas van a tomar en cuenta, qué cosas no van a tomar en cuenta. Como una especie de guía o una línea para poder elaborar un video. No tiene que ser algo totalmente profesional con formatos de guión. Y tampoco tienen que tomar cursos de guionismo o redacción. Es decir, ustedes escriban como les nazca y si les funciona, pues bien, ¿no?
Ahora, algunos consejos, digo, que puedan funcionarles o no, es elaborar mapas mentales o esquemas. De esta manera pueden tener una especie de mapa de su video, es decir, visualizar el video al final y ver qué temas pueden abordar, qué temas les gustaría abordar, pero tal vez si los mencionan se desvíen un poco del tema y pierdan un poco a su público, digamos, porque hay una... O sea, también pueden marear al público si empiezan a hablarles de Japón feudal y luego se van a hablar de ninjas y luego empiezan a hablar de videojuegos y luego empiezan a hablar de tecnología y acaban hablando de, no sé, de otra cosa entera. Entonces, con una especie de mapa mental pueden tener, con palabras clave, muy bien definido por qué puntos va a pasar su guión, en dónde van a empezar, qué puntos van a abordar y finalmente con qué van a concluir, y así tienen un producto con pies y cabeza que sea fácil de digerir y que la gente pueda entender sin confundirse y sin quedarse al final como, bueno, ¿y qué quiso decir al final, no? El guión, como ya mencioné, es la guía básica de lo que sigue, es decir, es el esqueleto de lo que va a ser el video. Ya que lo tienen hecho, pueden saber lo que necesitan. Y lo que necesitan, los recursos, como ya mencioné, están en internet. Actualmente tenemos... podemos descargar videos, películas, imágenes, música, lo que quieran. Y resignificarlos de una manera que creen un discurso propio. Ahora, resignificar no significa plagiar, es de hecho todo lo contrario. Plagiar es precisamente eso, tomar algo y simplemente cambiarle cositas, pero que a final de cuentas es lo mismo. Y bueno, aterrizando en lo que nosotros hacemos, plagiar en nuestro caso... que hacemos contenidos históricos, sería decir, bueno, vamos a hablarles de la caída de Tenochtitlán, de la matanza en el Templo Mayor. Si yo saliera en un video y les digo, voy a hablar de la matanza en el Templo Mayor, y corte A, les pongo todo un cacho de un video del History Channel en el que se habla de la matanza en el Templo Mayor, y no le cambio absolutamente nada, a lo mucho le pongo una musiquita de fondo y unas transiciones de Vegas acá que gire. Eso en realidad es plagio, no estoy aportando mucho, estoy aportando muy poco, y realmente la gente, si quiere ver un documental del History Channel, va a ver el History Channel, no te va a buscar a ti para que les enseñes un video del History Channel. Ajá. Ignoren eso. Estaba planeado para crear una especie de... ¿cómo empiezo? ¿Cómo sigo hablando de plagio cuando acabo de...? Olviden que pasó eso. Pero bueno, resignificar es tomar, digamos, cachos de videos, de documentales del History Channel, imágenes que saquen de libros, dibujos propios, etcétera, etcétera. O sea, el límite es su imaginación, aunque suene muy... Por ejemplo, esto es de un video que hicimos acerca de la conquista de México. Y en este hablamos precisamente de la masacre en el Templo Mayor y la caída de Tenochtitlán. Nosotros creamos esta versión, que es como nuestra versión de lo que pudo pasar en el Templo Mayor. Y es un fragmento del video. Entonces, es esto. ¡Y si Mistli Quetzalcóatl! ¡Joder, pero si es una viborota! Si alguien pregunta, fuiste tú. Ahora, eso lo hicimos... Gracias. Ahora, eso lo hicimos fácilmente con Sony Vegas, que es el programa que usamos para editar. Usamos también After Effects para hacer las animaciones. Por ejemplo, las explosiones se hacen con After Effects. Igual, las explosiones las bajan de páginas en las que bajan explosiones, efectos de balas, sangre, cosas así como efectos especiales muy básicos que pueden usar en After Effects. Estos son los recursos que usamos. Tenemos una imagen monografía de Tenochtitlán, que, de nuevo, Google Imágenes... Ponen Tenochtitlán y van a aparecer 1000 imágenes de Tenochtitlán y ya pueden jugar con ellas. Ahora, el siguiente es Pedro de Alvarado, que se supone que es el que hizo la masacre del Templo Mayor.
Esto parece un dibujo, pero no es un dibujo. Realmente la cara de Pedro de Alvarado es, si buscan Pedro de Alvarado en Google, va a salir esa imagen, que es como la más, es de las pocas que hay. Lo único que hicimos aquí fue jugar un poco en Photoshop sobre su cara, alterarle los ojos, alterarle las expresiones. Y el cuerpo realmente, no sé, no me acuerdo ni de dónde lo saqué, es como un caballero de estampitas, no sé. Los aztecas, por ejemplo, este de allá y este de acá y otros que salen, son imágenes de códices. No me acuerdo qué códice es, pero es un códice azteca. Y igual, solo lo único que hicimos fue modificarle las expresiones al de arriba, solo le pusimos la boca abierta, los ojos grandes, y al de abajo igual, y solo le agregamos, lo único que está dibujado realmente es el brazo. Quetzalcóatl, ese sí es totalmente un dibujo, pero igual, con Photoshop lo pueden hacer fácilmente, o incluso a mano en un cuaderno lo escanean y lo colorean con Photoshop, y pues con que estén ahí un rato dibujando a Quetzalcóatl hace eso, y la animación, el que se moviera así, lo hicimos igual con After Effects, las explosiones también son con After Effects, y no sé si lo vieron, el último, ¿sí se ve? Bueno, el último son como unos aztecas corriendo. Ese es un fragmento de video de un documental del History Channel o el National Geographic, no me acuerdo cuál es. Están hablando, ni siquiera están hablando de la masacre del Templo Mayor, están hablando de, no sé, otra cosa de los aztecas. Pero son estos fragmentos de documental que son como pequeños segundos que usan. Y realmente son unos aztecas corriendo, pero ya si los pones enfrente de Quetzalcóatl escupiendo fuego, cobra un significado diferente. Entonces, este es solo un ejemplo, igual con la canción de Marat. Usamos imágenes de películas, de series de televisión, dibujos, monografías de Marat. Y solo jugando con la edición, creas algo que ya es diferente, ¿no? Estás usando cosas que están ahí en internet, pero les estás dando un significado distinto. Ahora, ¿qué se necesita? Hey, hola a todos, yo soy Enrique. Y pues sí, ¿qué se necesita para hacer todo este trabajo? Se podría pensar que, pues bueno, uno necesita mucho software, algo de dinero para comprar equipo, y aunque se puede hacer así, también se puede hacer con $0. Y es una cosa que hemos hecho en Bully, ya estoy trabajado prácticamente sin presupuesto. Pero, ¿cómo hacerlo? Bueno, plagiar no es la idea. Se pueden tener muchas alternativas. Primero que nada, hay que pensar. Vamos a trabajar, vamos a hacer un video y también vamos a necesitar una plataforma para mostrarlo al mundo. Sí, ahí está YouTube, pero si queremos tener nuestro propio sitio web, nuestro propio canal, nuestra propia plataforma, vamos a necesitar pensar primero qué voy a necesitar para lograrlo. Así que bueno, algo importante es, no es que tenga nada contra Flash, me gusta mucho Flash, pero para el caso del video es atrás. ¿Por qué? Porque te pone muchas trabas para personas que tengan dispositivos portátiles, Macs, vamos, limita tu mercado. Entonces la idea siempre va a ser, trata de llegar lo más lejos que puedas, sin que el usuario final tenga que hacer nada ni mover un solo dedo para poder ver lo que tú quieres que vea. Otro ejemplo de esto es, pues vamos, no todos usan Chrome, no todos usan Firefox ni lo demás. Hay que pensar, ¿qué puede funcionarme en todas las plataformas? O al menos en la mayor parte de ellas. Esto es algo muy importante porque nunca vamos a saber en qué nos están viendo del otro lado de la pantalla. Así que bueno, todo parece algo más o menos fácil, pero hay que ensamblar un proyecto en la web. Y esto puede ser algo que nos cause muchos conflictos porque podemos abrir un blog cualquiera, abrir un blogger, sencillo, pero también podemos pero también podemos utilizar muchas más herramientas que están ahí y que las podemos utilizar de forma libre, abierta y sin tener que plagiarle nada a absolutamente nadie. El problema es, ¿y cómo le hago para encontrarlas o dónde están o cómo las uso? Son muy complicadas. Bueno, la solución es súper simple y es aprende. ¿Ok? Es algo, suena obvio, puede sonar muy mala onda, pero es que en serio, internet tiene tutoriales de todos los tipos que se puedan imaginar. Hay niños de 8 años que dicen, oigan, miren, tomé After Effects en la mañana y ahora me multiplico por mi sala. Les voy a enseñar cómo se hace.
Y ahí está, es un niño que no lo hizo sin mayor provecho de nada. Hay gente que simplemente le gusta estar dando tutoriales de cómo instalar una, cómo hacer una instalación limpia de WordPress, cómo utilizar algunos formatos, algunos programas de video, de edición. Se puede utilizar Photoshop si es que lo quieren comprar, o de otra manera pueden utilizar cosas, programas alternos como GIMP. Vamos, el mundo del software libre tiene todas las herramientas que se pueden necesitar para hacer un video. Pero otra cosa que es muy importante, sí, ahí está la información, es muchísima, hay tutoriales, y hay tutoriales de todos los niveles. Hay desde el que te dice, mira cómo poner una florecita en la foto, hasta el que te dice cómo hacer que la chica que se ve así en un panorama feo se vea en un campo de rosas y que es más complicado. Hay que pensar en algo siempre que vamos a empezar un proyecto, y es hacer todo simple. Que sea una regla de oro, make it simple. ¿Por qué? Porque esto nos hace que podamos trabajar sobre nuestra idea, no que trabajemos sobre las dificultades técnicas que se nos van a presentar. Recuerden, nuestra idea es lo primordial y es lo que tenemos que trabajar, no estarnos deteniendo en otras cosas. Hacer las cosas lo más simple que podamos. Como les decía, te puedes usar un montón de herramientas que, en serio, ahí están. Y que Internet te va a dar todas las herramientas para poder desarrollarlas. Sin contar que, bueno, uno conoce a mi amigo que sabe usar Photoshop, mi otro amigo que sabe usar, que sabe programar en CSS, y aparte el tutorial que vi de WordPress para instalarlo, y con eso podemos hacer algo muy básico, pero que nos puede servir de punto de inicio. Hablemos un poquito de WordPress, que me declaro fan. ¿Por qué esta camisa del CSS? Porque es una herramienta en la web que nos permite atender nuestro propio canal, nuestro propio punto de encuentro, y que encontraremos prácticamente plantillas de lo que queramos. No necesariamente plantillas diseñadas para la estructura de la página, sino para aplicaciones, por ejemplo, sliders para ir pasando nuestras imágenes, algo de código que nos ayude a dar prioridad a ciertos elementos y no a otros. Vamos, se puede decir que uno, sin saber prácticamente nada de CSS, puede ver los elementos más básicos de HTML, los elementos más básicos de CSS, y con eso salir en la búsqueda de tutoriales para estar jalando cosas, y con eso armar un sitio web que sea funcional y que se acople a nuestras necesidades. Como les digo, la investigación aquí es muy importante, ver otros sitios y saber qué se quiere para saber qué tomar de los demás. No se trata de copiar, se trata de tomar herramientas que nos sirven de todos los demás sitios e ideas que conocemos. Así que, bueno, cosas que hemos aprendido en el desarrollo de Bully Magnets. Fundamental. Tener mucha planificación y ser ordenado. ¿Por qué? Porque al principio, en nuestro capítulo cero, vamos a tener todo el tiempo del mundo, vamos a poder trabajar sin presiones. Pero hay un problema, y es que después de que esté arriba nuestro capítulo 1, tenemos que tener bien en claro en nuestra mente que tendrá que seguir algo más. Y decirnos a nosotros y a nuestro público, el siguiente viene en una semana, 15 días, un mes, lo que querramos. Pero tiene que haber un plazo fijo para que podamos estar trabajando sobre nuestro producto. Es por esto que planificar todo lo que vamos a hacer es fundamental. Ahora, el mundo de Internet, hay que decirlo, nos lo pintamos como un mundo bastante bello, donde sí, ahí están los tutoriales, sí, ahí está todo, pero también hay otro lado de la moneda, y es que Internet es un mundo salvaje al mismo tiempo. Si uno va a un foro y llega siendo un noob a preguntar, oigan, es que yo no tengo nada y quiero hacer mi sitio web con un slide y que las imágenes estén aquí y acá, lo primero que van a decir los miembros del foro van a ser de, pues, noob, aprende algo y después vemos. No te lo vamos a hacer aquí. Hay comunidades que sí se avientan, pero lo normal es que las comunidades de programadores digan, oye, primero aprende para que trabajemos y desarrollemos, porque la idea es desarrollar cosas, no estarle haciendo el favor de crear a los demás. Mientras estamos creando nuestro video o nuestra página de internet, o la página donde estamos trabajando, algo fundamental es hacer un backup cada cierto tiempo. No por la cuestión de seguridad, que sí, obvio, es muy importante, sino porque nos permite algo.
Y es que podemos decir, tomo este el backup, lo guardo, hago un duplicado y ahora vamos a hacer experimentos. Cuando uno no sabe utilizar una aplicación, digamos, no sé usar Sony Vegas, no sé usar Photoshop, y ahí tengo el proyecto donde voy a hacer todo, pues vamos a hacer experimentos y ay, ¿qué pasará si le pico en filtro y en opacidad? ¿Y qué pasará si le pico aquí y aquí y allá? Aprenderemos cosas, vamos por el lado del camino empírico y a partir de eso podemos decir, ah, ok, acabo de ver que estas funciones hacen algo que me gustó, buscaré el tutorial de esto en concreto. Porque si uno busca tutorial Photoshop, creo que salen estos tutoriales que todos vemos y nadie lee. De, ok, Photoshop en 10 pasos, paso 1, los elementos del programa y después de eso uno no sigue más a ver nada. Es más interesante si uno investiga la aplicación, la explora un poco, experimentas y a partir de eso puedes plantear tus preguntas a la gente del internet o a los recursos del internet. Bueno, probar las variables, lo mismo que les decía, hacer el backup, intentar varias cosas diferentes, si no nos sale, hacemos otra copia de nuestro backup, hacemos nuevos experimentos, después de nuestro segundo, tercer intento, ya sabremos al menos hacer algo que no sabíamos hacer antes, y eso les va a dar mucha velocidad más en la siguiente vez que estén trabajando, y en la siguiente, y en la siguiente. Como siempre, esto es un juego, jueguen con su programa, jueguen con su producto, jueguen con sus herramientas, jueguen con sus elementos. Y bueno, ¿cuál es el factor clave para administrar y mantener un proyecto en web? No únicamente una página, sino una continuidad en videos, en una serie, en un show. Bueno, tener todo, absolutamente todo bien organizado. Al principio es súper sencillo decir, sí, esta carpeta aquí, este lado, esta gráfica acá, este efecto de sonido por allá, voy a poner mi plantilla de CSS aquí y está allá, y lo que termina siendo es un verdadero caos que cuando lo queremos repetir simplemente es imposible y no vuelves. Entonces, así, aunque sea una cosa tremendamente absurda, uno tiene así de ahí, si ahí están los escaneables, ahí tengo todo en un orden mental medio raro, pero lo tengo ordenado. Siempre hay que buscar orden, es fundamental. Otra cosa que es muy importante es estandarizar los formatos que vamos a utilizar. No estoy diciendo que hay que casarse con los formatos. Hay que tener en claro qué herramientas nos sirven y para qué nos sirven para seguirlas utilizando una y otra vez. Ejemplo, hay gente que utiliza el formato MP3 para musicalizar todo. Y está muy padre, en MP3 encuentras todo lo que quieras. Pero hay gente que dice, no, yo quiero que suene hermoso y sin una falla de nada y quiero musicalizar en FLAC. Y tener archivos en FLAC, de música en FLAC, es muy padre, pero ¿cuántos programas de edición de video, de edición de audio, agarran un formato FLAC? Pues casi ninguno, a menos que tengan algo muy especializado. A eso vamos con absolutamente todo lo que vamos a hacer, especialmente porque eso nos ayuda también a saber. Yo sé que todas mis imágenes de mi sitio los tengo en JPEG, todas las de los videos las utilizo en PNGs. Y si uno no se acuerda del nombre de un archivo, pues bueno, ya vas por la extensión directo y sabes cómo organizar tu trabajo. Y bueno, ya por último, una cosa que tal vez es como una maña fea que luego ocurre, y es que uno empieza un trabajo. Y hay que empezar el trabajo en equipo. Muchas veces, si se tiene la suerte, se empieza desde ceros con un equipo. Otras veces, el equipo se integra a uno. Y bueno, siempre es un caos trabajar con otros seres humanos porque tienen otros intereses, otras estructuras mentales de cómo organizar su información, de cómo hacer su trabajo, de cómo entregarlo. Entonces hay que tener en claro cuáles son las reglas del juego. Vamos, si uno tiene voy a decir el mando porque no me gusta decir que cuando trabajas en equipo alguien es el líder. Se supone que cuando es equipo, pues todos tienen voz, voto y trabajan. Sino estandarizar cuáles son las instrucciones para adaptar a que el trabajo salga como tiene que salir. Y eso es algo muy importante. Y sobre todo, aquí si es algo más individual, siempre habrá un webmaster o un editor final de videos. Y ahí es corregir las cosas y ser paciente con las demás personas, que es como fundamental, para que hagan el trabajo que se desea hacer, hasta que aprendan a hacerlo. Muchas veces ocurre que decimos, bueno, tenemos una página de internet y
y tu amigo te mandó la imagen en otro formato, en otra resolución y demás, y las cosas no salen por esas trabas. La labor del webmaster o del editor del video va a ser, ok, lo voy a arreglar, te voy a corregir, pero esto tiene que salir para que se vaya acoplando. Las cosas no salen a la primera, así es raro que salgan. Y es trabajo en equipo, a fin de cuentas. Pero bueno, recuerden, al final, para que todo esto funcione y todo este proceso de voy a investigar y ver y hablar de un tema y construir un mensaje y construir un guión, algo fundamental, por sobre todo, es que te guste. Si no te gusta lo que estás haciendo, en serio, mejor busca que alguien te pague por hacer algo en vez de pues hacerlo gratis por ti mismo, porque en serio es un trabajo fuerte y vamos, se puede llegar hasta lo tortuoso del asunto. Pero ahora vamos a hablar de otro punto que es fundamental, que es la distribución, pero eso les va a hablar Antonio. Bueno, ya hemos hablado como de todos los elementos que necesitas para hacer tu show, como tener la plataforma y demás. Y ahora, digamos, el producto mismo se va a encargar de difundirse en este sentido. Como que la misma gente, si gusta, si es de calidad, la misma gente se va a encargar de recomendarlo a sus amigos, en las redes sociales y demás. Bueno, de eso ya has hablado mucho, ¿no? Ya cualquiera podría recomendarlo en Facebook, en su Twitter o directamente, ¿no? Ahora, y en esto es como importante mantener como una periodicidad. En la página tenemos como el compromiso de subir al menos un video a la semana. Entonces la gente, nuestro público que está atento a ello, ya sabe que al menos va a haber un video a la semana sobre algún tema histórico. En este sentido, los materiales tienen que ser novedosos, como en su forma y en su contenido. Cuando decimos como video sobre historia, no sé qué referente les venga así de inmediato a la cabeza, pero en general son como dos, ¿no? El History Channel, que son como buenos productos en este sentido histórico, o los videos de Lina y la SEP. Y debemos decir que la verdad nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a esta barrera o a este estigma de decir, tenemos un show en internet. ¿De qué es? Sobre videos de historia. Y es así como, ¿de historia? De pronto es así como muy aburrido, ¿no? Porque generalmente tenemos como que esta imagen, ¿no? Como de lo que es como un video histórico, ¿no? Habían pasado meses de asombro y desconcierto en Tenochtitlan, la capital de los mexicas, con la inusitada presencia de Hernán Cortés y sus soldados, la llamada Gente de Castilla. Meses de confusión y quebranto del orden milenario del mundo, de afrenta a los dioses protectores. Bueno, espero que no haya nadie de antropología e historia por ahí. Pero más o menos es como el referente que tenemos, ¿no? Así de pronto. Y la verdad es la barrera a la que de pronto Bully Magnets se ha enfrentado. De decir que podemos hacer videos de historia con un toque de humor es como un tanto difícil de comprender al principio, pero ya después crea una identificación en el público. Hemos tenido como el agrado de que la gente se ha acercado a nuestro producto y lo consume. Y va gente, o sea, no solamente son como historiadores o gente que se apasione por la historia, va en todo sentido. Hay gente que incluso nos ha comentado que la historia le era un tanto lejana, que desde sus clases de primaria y secundaria lo había guardado en un rincón de su cerebro, pero que a partir de los videos le empezó a interesar otra vez y se apasionan de nuevo y muestran como gusto por los productos que hacemos, ¿no? Entonces, es como importante esto, hemos creado como una comunidad, va desde gente de 12, 13, 14 años, estudiantes de secundaria, preparatoria, universitarios, hasta graduados o gente de 30, 40, 50 años, hemos creado como un público amplio en ese sentido, y es importante que lo consideren como en este sentido, que no son como materiales aislados, sino que todo pertenece a Bully Magnets, por eso manejamos una temática histórica, establecemos un tema, así como la Revolución Mexicana, y todos los videos se hacen como en ese sentido. Esto ayuda como a crear una comunidad de personas, tanto en nuestras redes como en la página misma, con personas con gustos e intereses en común, y terminan intercambiando como puntos de vista sobre los videos, reflexiones sobre el tema, y ya tenemos como que, digamos, un público cautivo, ¿no? Gente que ya, al subir nuestro video, sabemos que está prestando atención a ellos, ¿no? Como que ya, al hacer tu material, ya sabes que mínimo te va a ver cierta cantidad de personas. Entonces, eso ayuda a crear como una comunidad. Y ya para concluir la conferencia,
es por qué les decimos todo esto, o sea, por qué les hablamos de nuestros videos, de cómo editar, de cómo poner, resignificar imágenes. Bueno, es porque Internet es una gran plataforma y nos, o sea, las oportunidades que nos da Internet nunca se habían visto. Ahora ya no necesitamos pertenecer a grandes empresas o esta idea de entra a trabajar desde abajo y sube el peldaño y hasta que al fin puedas lograr hacerlo lo que quieras. Lo que nos permite Internet es arriesgarnos, es experimentar, es hacer lo que queremos saltándonos todos estos pasos como de estructuras, de poder, y es vamos directo a lo que nos gusta hacerlo, porque Internet nos permite tanto hacerlo como distribuirlo. Ahora, lo que decimos es, tenemos una herramienta así de poderosa, ¿y por qué no la usamos? ¿Por qué México sigue siendo el país de los videos de borrachos? Cuando podemos hacer mucho más. Hace poco leíamos un artículo de un politólogo especialista en redes sociales, llamado Mario Campos, que se preguntaba, veía el Wherever Tomorrow y decía, es que mueve millones de personas, jóvenes que lo siguen y sus videos son lo más visto en México. Así como, está bien que se interesen así, que estos formatos llamen tanto la atención, pero él se preguntaba, ¿realmente hasta aquí llega? O sea, ¿solo es para, oh, qué chistoso? ¿O se pueden hacer contenidos que trasciendan, no solo en el sentido como cultural, social, sino como la identidad que tenemos nosotros los mexicanos en Internet? Y la respuesta aquí es, sí se puede cambiar, podemos hacer cosas. No nos gusta lo que hay en la tele, no nos gusta lo que hay en el radio, pues ¿por qué esperarnos a que cambien, a que tengan buenas voluntades? Hagámoslo nosotros, las herramientas están ahí. Están las herramientas, nada más falta que tengamos voluntad. Porque la creación de nuevos contenidos en Internet está en manos de nosotros los usuarios. No tenemos por qué esperar a que nadie lo decida. Es solo de animarnos, hacerlo. Y si lo hacemos todos juntos, podemos salir de esos estigmas de YouTube y crear contenidos que además nos definan a nosotros como personas, como usuarios de la red, y también a nivel internacional. Eso es todo por ahora, muchas gracias por haber asistido. Los invitamos a visitar nuestra página, bullymagnets.com, pues en nombre de Luis, Enrique, Antonio y yo, Andrés, agradecemos su asistencia. Gracias. Ahora nada más vamos a pasar si tienen alguna pregunta. Bueno. Buenas tardes. Felicidades. Al micrófono. Felicidades antes que nada. Gracias. Excelente presentación y estoy anticipando su contenido porque me interesa mucho lo que me mostraron, ¿no? Mi pregunta es en dos partes. ¿Saben ustedes? ¿Alguna vez han recibido alguna monetización por esto, algo económico, ya sea a través de advertising o cualquier cosa? O si no, ¿conocen un ejemplo de alguien que sí? Y si no, ¿tienen alguna teoría de cómo? Nosotros tenemos un sistema de donaciones que está abierto. Hemos recibido algunas donaciones, pero como que, bueno, en México no tenemos como la costumbre de donar, ¿no? Pero cada vez que las recibimos, pues las agradecemos mucho, y eso nos, o sea, como nos impulsa de alguna manera. Pero fuera de México, sí el sistema, por ejemplo, de donaciones o el de advertising es muy popular. Por ejemplo, la página del Nostalgia Critic que mencionábamos al principio, básicamente de eso vive. Ha construido un público tan grande, tan leal, que está siempre revisando los videos, que es a partir de eso que pueden mantenerse. Y es algo que no existía hace mucho tiempo, es algo que se tuvo que formar. Entonces nosotros lo que creemos es que si se crean más materiales de este tipo, estas estructuras, donde la gente ya se involucre más allá de solo consumir el producto, sino diga, ah, me gusta, yo me gustaría hacer esto, me gustaría a mí también vivir de estas cosas, entonces se fomente el apoyarnos unos a otros para así desarrollar más los productos, como sucede en el caso estadounidense. Bueno, es importante decir como que a su vez a través de la página, o sea, a partir de los productos que hemos creado, se han acercado otras personas como a hacernos invitaciones a participar en otro tipo de proyectos. Algo que mencionar es un museo en Durango, como el Museo Interactivo del Niño, como el equivalente al Papalote allá,
nos invitó como a organizar su festival del Día del Niño, manejado con la temática pirata. Entonces, incluso en la página, el tema del momento fue la edad de oro de la piratería, y al mismo tiempo hicimos como un festival para los niños allá en el museo. Entonces se vinculó lo que estaba ocurriendo allá en Durango con los contenidos de la página. Ha habido otras invitaciones, pero digamos esa es como una de las más significativas, que también, o sea, no solo va en este sentido como inmediato, ha habido ya muchos grupos y gente interesada, incluso como de manera voluntaria, que quiere participar con nosotros. Entonces, es como ir buscándole ahí la manera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas felicidades por el trabajo que realizan. Y mi pregunta va más en lo que va con la parte legal. Lo de los videos, de tomar un fragmento, es un poco difícil o tomar una canción, porque a veces hay canciones o hay videos que dices, son geniales para el contenido que quiero crear, pero ahí te puede limitar la monetización. ¿Ustedes han tenido problemas con esa parte legal? Supongamos que los del registro les hablen y los amenacen, oye, bájalo, no sé, algo por el estilo. O con la música o algo por el estilo, ¿han tenido algún problema? ¿Y qué es lo que ustedes recomiendan aparte de irte con lo del open? Eso es todo. Ok, esa es una pregunta que nos hicimos desde el principio del proyecto. Porque sí, dijimos, vamos a utilizar cosas que a fin de cuentas tienen derechos reservados. Música, videos, pedazos de películas, etcétera. Y bueno, aquí hay dos vertientes a la respuesta. Así, una, en México, que creo que es como lo que piensa ver, ¿en México es ilegal hacerlo? No. Aquí las leyes de... La ley de derechos de autor en México no contempla al internet aún dentro de sus leyes, entonces uno es totalmente libre de hacer lo que sea. El artículo más cercano y que puede afectar de manera más cercana a esta clase de construcciones es, si no mal recuerdo, el artículo 43 de la ley en su fracción 3, en la que estipula que si tú puedes utilizar cualquier formato de audio, video o impreso bajo tu propia con total libertad, siempre y cuando lo utilices para generar nuevo contenido y no utilices todo. Digamos, si yo tengo una canción, no la utilizo de principio a fin, utilizo un trozo, o puedo utilizarla casi toda, pero si la uso para hacer que signifique algo distinto. La ley aparte hace un énfasis muy claro en si creas un producto cultural o educativo, cosa que, bueno, en nuestro caso aplica muy bien, pero entrando en términos legales, hablar de cultura es algo como sumamente ambiguo, sumamente amplio, y simplemente crear un videoblog y decir, yo soy una marca, un producto, y utilizo estas cosas, estoy creando cultura. Entonces, no es ilegal, al menos no en México. Ahora, creo que hay otro punto que es la otra vertiente, y es que en YouTube las reglas cambian, porque YouTube es internacional, y en YouTube sí tienes reglas muy distintas. Con cuestiones de la música, hemos tenido ahí, vamos, a los vigías de YouTube que nos dicen, oye, estás utilizando esta canción, quítala porque estás utilizando más de 30 segundos, que es lo que se tiene como estandarizado, como de uso propio. Entonces ahí sí ha habido veces que nos quitan el video de plano, que se baja. Y tenemos, pero es la ventaja que tenemos nuestra propia plataforma y ahí los videos están y no tenemos ningún problema. Pero son, pues vamos, estos dos lados. Ah, y sobre todo, sí, claro. Fundamental para esto es no comercializar con esto. Si nosotros, por ejemplo, si utilizamos uno de estos videos y lucramos con ellos directamente, eso ya es ilegal, porque estamos utilizando material con copyright para nosotros ganar dinero, y eso sí es ilegal. Mientras que uno lo mantenga libre y abierto, uno está perfectamente regulado. Hay más maneras de hacer dinero, así que ese no es un problema. Así que, ¿cualquier otra pregunta?
primero que nada felicitarlos. Y me quedo mucho con lo que dice Andrés, que hasta que nosotros los usuarios hagamos contenidos, es cuando vamos a cambiar las cosas, porque en realidad en la tele pues hay como que muy baja calidad en cuanto a contenidos. O sea, son muy pobres o ya sea muy lo mismo de siempre, ¿no? Y lo de ustedes me parece muy creativo, por eso los felicito. Ahora, para la parte que dicen de lo que preguntaba el chavo de ahí atrás, de cómo monetizar. Bueno, aquí no hay mucha cultura, pero igual también podrían acercarse a donaciones de fuera, porque hay un sistema que se llama, o no sé si han escuchado, Flutter, en donde tú agregas un botón a tu página y la gente ya previamente tiene destinado cierta cantidad de dinero para hacer donaciones de diferentes cosas al mes. Son, pon tú, yo meto $60 al mes y cada que doy clic se agrega a mi contador. Al final del mes se divide mis $60 entre todas las páginas a las que yo les di clic. Y meterse al sistema es gratis, deberían checarlo, igual y les conviene. Bueno, gracias por el consejo. De hecho también, bueno, Blip tiene la opción de agregar publicidad antes de los videos, un comercial, que ahorita no lo tenemos habilitado, pero Blip te da la opción, si tienes muchas visitas, cada vez que le dan clic al video, aparece un comercial antes y por esto te da una fracción de centavo o de dólar. Entonces también es otra forma de ganar dinero con los videos e incluso meter publicidad a la página. Todavía no hemos hecho eso, pero mientras más crezca, más opciones hay, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por estar aquí y no haber ido al taller del sable láser. Había un taller de sable láser. Y pues gracias.